La antigua parroquia Chobo se apresta a cumplir el próximo 25 de abril 122 años de vida parroquial. Sus autoridades han elaborado un programa para este sábado 19 para elegir a su nueva soberana. Sobre las parroquias que vamos a hacer esta festividad, el día 19 de abril es porque la parroquia cumple 122 años y hemos venido trabajando con todos mis compañeros, Linda González, Andrés Pérez, Alex Canto y Luz María Calderón. Con todos ellos hemos venido unidos para trabajar, para sacar este evento lo más bonito que se pueda. Hemos venido, hemos cogido las candidatas tanto de aquí, de la parroquia, como tanto de los recintos. Entonces, para eso son las niñas. Todas son guapas y todas se merecen ser reinas. Bueno, usted extiende la invitación también no solamente a los que viven cerca de la parroquia, sino también a quienes habitamos en la cabecera cantonal. Así es, están invitados de parte de la parroquia Chobo, Milagros, todos los recintos y nuestra parroquia, a la alcaldesa Deni Robles, aquí también al ingeniero Martín Santiago. También está invitado. Tenemos a Wilfrido Echeverría, todos mis compañeros que fueron electos ahora para concejal, están invitados, como está invitado también el alcalde, la esposa. Muchas personas tenemos invitados. Conozcamos a las cinco hermosas chiquillas que este sábado participarán en el galante evento para elegir a la nueva soberana de la parroquia Santa Rosa de Chobo. Conversamos con cada una de ellas. Yamile Zambrano Altamirano, tengo 14 años de edad, represento a la Policía Comunitaria del Recinto del Paraíso, estudio en el Colegio Doctor Gorky Lizalde Medranda de la Ciudad de Milagro. A quedar electa reina de Chobo haría que mejoraran con el factor, trabajaría con el GAC parroquial para mejorar nuestra parroquia como es Santa Rosa de Chobo y para ayudar a jóvenes para que no caigan en malos vicios. Soy Julie Gabriela Paredes Hurtado, tengo 15 años de edad y represento a la parroquia Chobo. Mi signo es Leo y estudio en el colegio 17 de septiembre. Y si quedara a reina electa de la parroquia Chobo, me reuniría con las autoridades y así eran los cambios para la parroquia. Mi nombre es Cinta Carolina Lara Mestanza, tengo 20 años y represento a la parroquia Chobo. Soy el signo Piscis. Si sería recta a reina de Chobo, haría obras para que mi parroquia mejore y cambie. Mi nombre es Katia Juanita Zarco Sailema, tengo 14 años de edad, estudio en el Colegio Fiscal Ótaro Semena Gómez. Estoy cursando el 10º año de bachillerato y represento orgullosamente al recinto El Paraíso. Me reuniría con el GAC parroquial para formar un buen grupo y hacer muchas obras por este recinto. Soy Loida Reyes, tengo 14 años y represento a la parroquia Santa Rosa de Chobo. Si llegaría a ser electa reina de mi parroquia, trabajaría con el GAC parroquial para la mejora de un agua potable. Y están todos invitados el sábado 19 a la gran elección de la reina de Chobo. La parroquia Santa Rosa de Chobo y sus autoridades se aprestan a recibir a la comunidad de los recintos aledaños y de la cabecera cantonal este sábado a partir de las 8 de la noche en la cancha frente al GAC parroquial, lugar donde se desarrollará un programa donde la cultura en todas sus expresiones y la belleza brillarán. Vicente Peso, Telemilagro.